Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, Juan Pablo Graf, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, David. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a tu auditorio. Una invitación que llega tarde, porque esto lo debimos haber platicado ayer. Ayer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que tú bien presides, y la Secretaría de Hacienda presentaron una serie de facilidades para la gente que está pues pasando problemas con sus tarjetas de crédito ante la pandemia. Platícanos de qué se trata. David, como recordarás, y el auditorio lo tiene presente, en cuanto vino la pandemia y se preveían los efectos económicos, se adoptó una decisión que ya se había adoptado en ocasiones pasadas para fenómenos de la naturaleza como inundaciones o temblores, que son un periodo en el cual las instituciones pueden invitar a los acreditados a que pospongan el pago de principal e intereses de sus deudas. Esto puede ser parcial o totalmente por un periodo determinado, que en este caso se hizo de 4 a 6 meses. Este programa está llegando a su fin y, como es conocido, se acogió, los bancos trabajaron con muchas de sus acreditados, y aproximadamente el 16% de la cartera crediticia de la banca tuvo este tipo de estructura. También lo hicieron otros intermediarios financieros y organismos de fomento, el Infonavit, Foviste, etcétera, ¿no? La comisión acompañó este proceso con un estímulo regulatorio que consistía en que los deudores que tuvieran estas facilidades no iban a quedar marcados en su expediente en las sociedades de información crediticia, y los bancos no tendrían que constituir reservas crediticias. Esto está llegando ahora a su fin y es momento de que se evalúen más a fondo esas carteras y las carteras que no entraron a los criterios contables especiales, y se vea qué acreditados pueden caminar por sí solos, que hasta el momento es la gran mayoría de las carteras de los bancos, qué carteras ya no van a poder servirse porque la situación fue muy grave y ya no hay manera de recuperarse los créditos, hay que entrar ya en el proceso de cobranza. Y lo más importante, qué carteras puedan ser objeto de reestructura para darles viabilidad en el mediano plazo. En la comisión, junto con la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, hemos venido trabajando con las instituciones financieras para entender qué tipo de reestructuras quieren plantear a sus acreditados de acuerdo a los planes que ellos mismos tienen. Es que aquí ya no puede hablarse de lo que fue el primer paquete. El primer paquete eran reestructuras, era un tronco común más amenidades, por explicarlo de una manera muy simplista, ¿no? Y hoy correcto. Hay sectores, personas, regiones ya totalmente divididos. No es lo mismo una persona que tiene trabajo en la industria manufacturera que la que tiene un trabajo tenía un trabajo en el sector servicios. Sus capacidades de pago son totalmente diferentes. Es correcto. Y ahora la regulación y la práctica del negocio bancario establece que para llevar a cabo reestructuras de carteras hay que estudiar y tener todos los elementos de los expedientes crediticios, ¿no? Entonces, esto no es nuevo en la regulación, pero los bancos que quieran reestructurar carteras tienen que entender bien la situación de sus acreditados y ver quiénes son viables en el mediano plazo para buscar una reestructura, ¿no? Entonces, básicamente, los bancos lo pueden hacer, hay criterios regulatorios bien establecidos en la regulación, y bueno, lo que estamos haciendo, dada la gravedad de la situación, es buscar un acompañamiento con los intermediarios, con incentivos regulatorios para que ocurran reestructuras de crédito que verdaderamente le den viabilidad a las carteras que así lo necesiten en el mediano plazo. Entonces, estamos estableciendo que debe de haber extensión de plazos para los pagos, disminución de las tasas de interés, tal que, sobre todo en los siguientes meses, los acreditados que así lo requieran puedan pagar menos en los siguientes meses. Pero como se extiende el periodo de pago, ¿verdad? Entonces, los acreditados que lo requieran podrían recibir una ayuda para pagar menos ahorita,
y pagar a lo mejor por un tiempo más largo que el originalmente planeado. Esto le daría más viabilidad a muchas carteras de crédito que lo requieran, ¿no? Entonces se busca que los bancos y los deudores tengan los incentivos adecuados para que busquen reestructuras, y las mejores reestructuras bajo estos criterios tengan los beneficios regulatorios consistentes. Como ya lo expliqué, esas carteras se hacen más sostenibles en el tiempo, con mayor probabilidad de cumplimiento de esas carteras, entonces las reservas y los requerimientos de capital pueden ser menores, dado que esas carteras se ven beneficiadas por estas reestructuras. Y ahí es donde viene el acompañamiento de la comisión de este trabajo. A ver, déjame simplificarlo mucho. Sí, hay por una favor. Persona que tiene un crédito, vamos a decir, un crédito automotriz, que se acogió a estos programas, que es de este 16% que se acogió a programas. El banco le podrá decir, a ver, Juanito, me tendrías que pagar ahora que termine el programa, voy a inventar 3,000 pesos. Págame 1,500, págame 2,000, pero en lugar de que tu crédito automotriz sea 24 meses, va a ser a 36. Y así se le da viabilidad a la cartera y posibilidad de pago al deudor. David, el ejemplo que acabas de poner es perfecto, ese es lo que estamos diciendo precisamente. No hay capacidad, a lo mejor en este momento, de estar pagando los 3,000 mensuales, que se paguen 2,000 por un periodo más largo, y ahí es donde tienen que evaluar cuidadosamente los bancos y sus acreditados qué es lo que le conviene a cada uno, ¿no? Claro. Los que estén puntuales en sus pagos y que les y la afectación no sea tan grave, claramente les va a convenir quedarse como están, ¿no? Porque se ha dicho que si esto va a abrir la puerta para generar incentivos para la reestructura de muchas carteras, claramente no. No, no, porque, no. Como tú lo pusiste. De hecho, yo le diría que si eres deudor y puedes pagar completo, te sale mejor. Claramente, David, eso es muy importante, ¿no? Y al hacerlo más viable, te digo, se acompaña con esos incentivos regulatorios en términos de reservas y de capital. Ahora, ¿cómo vienen estos ajustes en las reglas? Entonces, son varias reglas. Está la parte de reestructuras, está la parte de reservas y está la parte de capital. Entonces, se trabaja en la regulación bancaria que tenemos y se hacen ajustes a todas estas reglas. Algunas son de carácter temporal, otras... ahorita la Junta de Gobierno de la Comisión otorgó facultades a su presidente de emitir estas facilidades temporales, ¿no? Como lo hicimos ya con los criterios, entonces así las estamos haciendo ahora y los vamos a estar haciendo para cada intermediario. Estamos empezando ya con la emisión de los oficios el día de hoy con el sector bancario, y muy pronto lo vamos a tener para los otros sectores financieros, ahorro y crédito popular, y los organismos de fomento, Infonavit y Fobiste, y el Infonacot, muy importantes también, porque el número de créditos ahí en las reestructuras son muy importantes. Entonces, así vamos trabajando, y ya se anuncian los oficios, te digo, ya están saliendo de la comisión. Oye, Juan Pablo, había quienes ayer interpretaron que esto era para ayudar a los bancos, cuando en realidad es para ayudar a los clientes. Es correcto. O sea, yo la lectura que le doy es que esto es mejor para el cliente que para el banco. Sí, sí, efectivamente, porque la reestructura implica para el banco, vamos a ver cómo se van acordando las reestructuras con los clientes, pero sí, en términos de los flujos, digámoslo así, los flujos que hubieran esperado los bancos en un ambiente de más certidumbre y las carteras se hubieran manifestado, eran mejor. Entonces aquí los que hay que incentivar, y para que las carteras se vuelvan más viables, hay que incentivar esas reestructuras que las hagan más viables. Entonces, de alguna medida, los principales beneficiados son los acreditados, pero este acompañamiento regulatorio y para incentivar estas reestructuras, pues hay estos consideraciones regulatorias que también facilitan que los bancos lleven a cabo las reestructuras, ¿no? Porque tendrían que hacer menos reservas por esos créditos, y menos los requerimientos de capital serían menores para esos créditos, David.
Ayer hablabas de marcas suaves en las sociedades de información crediticia para quien entre a estos programas. ¿Cómo funciona eso? Ahora distingamos, ya que lo pusiste ahí, básicamente en el ejemplo que diste del crédito automotriz, básicamente ahora lo que hay que preguntarnos es ese crédito, tú, como bien lo decías, por un periodo de los 6 meses, no estuvo pagando la totalidad de los intereses y del capital en esos 6 meses, y ahora viene la reestructura que le va a dar más aire. Vamos a distinguir entre los clientes, en los casos de los criterios contables especiales, los clientes recibieron ese beneficio, pero en carteras que no estuvieron en los criterios contables especiales, también pudo haber ha habido carteras, ¿verdad?, que se mantuvieron corrientes en sus pagos, pero que ya los bancos, los deudores, pueden ver que es necesaria la reestructura. Todos los créditos que se mantuvieron vigentes en sus pagos, incluidos los de las carteras contables especiales, una vez reestructurado bajo estos criterios, no van a llevar ninguna marca de buró. Los créditos que también se hayan reestructurado, pero que ya se veía algún signo de debilidad, porque antes de la pandemia, aunque estaban vigentes, ya estaban atrasados, o que tuvieron algún atraso durante la pandemia, pero que también se reestructuran, esos son los que van a llevar una marca de que están afectados también por la situación. O sea, se va a reconocer la situación. Juan Pablo, se reconoce la situación. La cartera y la cartera que está vencida y que pudiera ser reestructurada, que sería el menor de los casos, esa sí lleva la marca de buró tradicional de cartera vencida. Me parece grandioso lo que hicieron. Juan Pablo, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y ojalá nos veamos pronto. David, muchísimas gracias por la oportunidad. La oportunidad fue para mi auditorio, gracias.